Los informativos de todo el mundo se llenan estos días con las terribles imágenes de las consecuencias provocadas por el terremoto en Nepal. Es una catástrofe que ha tocado muy de cerca al centro excursionista Moncayo por la vinculación especial con la montaña tras las avalanchas del Everest. Por eso han decidido colaborar económicamente y dar la oportunidad de que los turiasonenses muestren también su solidaridad. Nosotros, pensando en que la gente lo ha perdido todo, mucha gente lo ha perdido todo, hemos pensado en abrir una línea de ayuda, porque mucha gente nos ha participado, que estaría dispuesto a colaborar, pues evidentemente con dinero, que es lo más cómodo y lo más rápido en estas situaciones. Y nosotros, a través de la Asociación José Ramón Morandeira, una asociación que se creó hace poco para perpetuar el recuerdo y el trabajo del doctor Morandeira, y que el doctor Morandeira ya en su momento ya trabajaba con una asociación local, una fundación allí en Nepal, la Fundación Pasang Lamu, una fundación que se dedicaba sobre todo a ayudar a la mujer y a los niños, pues se va a habilitar una cuenta. Todavía no sabemos cómo, pero esto será cuestión de un par de días, habilitar una cuenta para que la gente que quiera hacer una colaboración en la medida de sus deseos y sus posibilidades, pues pueda hacerlo directamente. Nosotros lo haremos llegar directamente a la cuenta de la Asociación José Ramón Morandeira, que a su vez lo harán llegar directamente e íntegramente a la Asociación Pasang Lamu de allí de Katmandú en Nepal. Los problemas para la población acaban de empezar, así que desde el Centro Excursionista Moncayo esperan que las ayudas se mantengan en el tiempo, en la medida de las posibilidades de cada uno, y que se haga un esfuerzo para que no se queden en algo puntual. Bueno, ahora que está todo caliente, pues todo el mundo se vuelca y todo el mundo tiene muchas ganas de ayudar, y eso está bien, pero claro, hay que pensar que esto no se soluciona en dos días. Hay que pensar que ha habido pueblos enteros que han desaparecido del mapa. Todo el mundo habla de Katmandú, que es la capital y es donde vive la mayoría de la población, pero claro, hay muchos pueblos pequeños en toda esa área. Hay que pensar que el epicentro estaba a 80 kilómetros de Katmandú, pues en 100 kilómetros a la redonda de Katmandú, prácticamente habrá pueblos que han desaparecido enteros, ¿no? Y entonces esto no se soluciona en dos días. Esto es una cosa que tiene que continuar, que debe continuar. Además, a finales de junio, pues en Nepal va a entrar el monzón. Es una época que se pega lloviendo todo el verano. Hasta mediados de septiembre. Hay que pensar, pues, que hay mucha gente que está sin casa, que están en la calle, que muchas cosechas también se habrán arruinado, y que mucha gente que vivía del turismo, pues todo el turismo de montaña y todo el turismo monumental, que era mucho, pues se ha venido abajo, ¿no? Entonces, lo que es importante es pensar que estas líneas habrá que seguir manteniéndolas durante un tiempo. En la zona había personas conocidas por José Luis San Vicente en el momento del seísmo. Están todos a salvo. Conocía a Carlos Soria, un montañero que ya estuvo aquí con nosotros en las jornadas de montaña hace unos años. Es un montañero de 76 años que está intentando hacer los 14.800. Ellos estaban en el Annapurna, también sintieron el terremoto, pero ellos ya habían decidido abandonar la expedición, pues, por problemas climáticos. Y con Carlos Soria va como médico, pues, un amigo que lo conocimos por los cursos del CUEMUN, que es médico y que va con él como médico, y que están bien. Y también hay otra persona relacionada con Tarazona que se llama Sito Carcavilla, que es un montañero que va también siempre con Carlos Soria. Pero lo último que he leído esta mañana en internet es que ellos ya están bien, que a estas horas ya, porque las noticias eran de hace dos días, ya les habrán evacuado del campo base, que estarán en Katmandú. Ponían las noticias que tenían un sitio, que les habían habilitado un sitio donde alojarse, y que en cuanto puedan, pues los sacarán de Katmandú, ¿no?, de Nepal. Lo que sí que sé es que Carlos Martínez, el médico, y uno de los cámaras que van con el grupo, pues llevaban idea de quedarse allí en Nepal a echar una mano, ¿no? Y bueno, también sé que Jordi Tosas, un buen amigo que ha estado aquí en Tarazona varias veces,
Pues que iba con Kilian Jornet, que iban a intentar batir el récord de velocidad de ascenso al Everest, no se han vuelto, que se quedaban allí en Nepal y se quedaban pues con la idea de intentar echar una mano en la medida de lo posible. El montañero turiasonense conoce la zona perfectamente, ya que ha intentado ascender 2 8000s y hace pocos años permaneció 2 semanas en el campo base del Everest cuando participaba en una expedición científica. Bueno, pues lo que me pasa por dentro cuando veo las imágenes, primero muchísima pena, porque lo primero que impactó fue el tema del Everest, del campo base del Everest. Es cierto que allí cayó una avalancha muy grande del pico Pumori, que está encima del campo base, es un pico de 7.000 metros, y es cierto que afectó a una parte del campamento y que afectaría directamente pues a unas 200, 300 personas más o menos. Es cierto también que allí ha habido 20 muertos en el campo base del Everest, pero el resto de la gente pues simplemente verían y oirían el ruido y ya está. Y cuando veo las imágenes de Katmandú, pues me da muchísima pena, porque era una ciudad muy bonita, era una ciudad con unos monumentos, unos edificios espectaculares, preciosos del siglo XVI, del siglo XVII, y que muchos, por no decir todos, se habrán venido abajo porque eran de ladrillo. Eran de la cultura newar y un sitio precioso, y que esta gente, que es una gente absolutamente encantadora y maravillosa, que te dan todo lo que tienen, pues ahora se han quedado sin nada. En los próximos días se dará a conocer el número de cuenta habilitado por el Centro Excursionista Moncayo para ingresar las donaciones.